Hola mis queridos amigos Robert Viqueros, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de hoy día domingo, que he estado pues trabajando. Oiga, wow, sí ha habido trabajo amigos, gracias a Dios, gracias a las personas que me han visitado. Saludo de verdad, un abrazo muy grande a todas las personas que se toman la molestia de venir desde otros lugares hasta mi taller. Sí, teniendo otras opciones, pues para mí es un halago que ustedes vengan desde otros barrios hasta acá. Entonces amigos, bienvenidos, gracias por la visita, gracias por los trabajos que me traen. Ahora amigos, quiero mostrarles algo. ¿Cómo se ve un taller después de un día duro de trabajo? Les voy a mostrar. Bien amigos, miren esto como lo tengo. Desorden, bueno, no tan desordenado como normalmente está, pero miren. Bueno, todas esas esferas son viejas porque yo siempre las cambio, yo nunca las reutilizo. Miren este eje partido en dos pedazos, más esferas viejas, ejes dañados, bueno, mantenimientos, suspensiones, pulidora que me tocó utilizar, o amoladora como la llaman en algunos países. Musiquita amigos, musiquita, porque es que a mí, yo sin musiquita amigos no soy nada. A mí me fascina mi música y esta canción en particular me encanta porque no tiene tanto derecho de autor y no me molestan por eso. ¿Sí? Es muy chévere. La verdad me gusta la musiquita. Miren cómo está eso. Miren cómo está el piso, guayas, fundas, pedazos de freno, cadenillas, parrillas. Bueno, acá en el segundo puesto de trabajo tengo todo esto. Todo esto es chatarra. Todo esto salió a volar de cambios que se hicieron hoy. Grasa de la económica, desafortunadamente me toca usarla porque algunas personas no quieren hacer el gasto para la grasa fina, entonces pues trabajos más económicos con grasa barata, por supuesto se les advierte, ténganlo siempre en cuenta. Bueno, mis pesas ahí para cuando hago mancuernas de vez en cuando. Y bueno, radio, desorden, mugre en el suelo. No es normal que yo tenga el taller así amigos, pero en serio amigos que ha habido bastante trabajo y es una bendición a Dios. Disculpen la chela amigos, unita para la C sabe que yo no tomo mucho. Entonces el segundo trípode me ha servido mucho, pero amigos yo este trípode no lo cambio por nada amigos, de verdad lo puedo subir bien alto, tan alto la bici amigos que el eje de centro me queda aquí diagonal, no tengo que agacharme para trabajar. Mientras que en este no sube tanto, me toca agacharme un poco para poder trabajar. O sea, la ventaja de uno crear algo que otras personas no son capaces o no se atreven a hacerlo, porque yo sé que hay mucho intelecto, mucho conocimiento allá afuera, sino que lo feo, amigo, es que no lo comparten. ¿Sí me entienden? Se reservan todo para ellos y pues no los juzgo, no hay problema por eso. Pero pues en mi canal yo sí trato de compartir todo lo que hago con ustedes. Entonces amigos, hoy ha sido un día bendito, gracias a Dios, un día lleno de bendiciones. O sea, se ha volteado hoy, ya me falta solo una cicla amigos. Imagínense, entre ayer y hoy amigos entregué 8 mantenimientos, 8. 8 bicicletas, o sea, wow. Y cambio de ruedas, que cámbienme las llantas, que cámbienme la piñonería. O sea, amigos, todo eso para mí es bendición y estoy muy agradecido con ustedes y con Dios por el trabajo que llega, amigos. No discrimino ninguna bicicleta, la que llegue se arregla. A veces, hoy por ejemplo me ha tocado decirle a varios, amigo, no puedo, discúlpenme, estoy ocupado. Si me pongo a hacer otras cosas, le quedo mal a las personas que vienen por su bicicleta y no es la meta. ¿Sí me entienden? La meta es respetar los horarios y los tiempos que uno le da a la gente, amigos. Si yo le digo a una persona, está el día hoy, la bicicleta está. Porque yo sé que una bicicleta, amigos, más que un medio de transporte, la bicicleta para nosotros es, lo es todo. Es lo que nos movemos, lo que nos transporta, lo que nos ahorra el pasaje. Entonces, yo quería compartir esto con ustedes. Un día lleno de bendiciones. Wow amigos, de verdad estoy agotado. Y eso que mi esposa me está ayudando. Ya les muestro, miren. Allá está mi negra hermosa lavándome otro mantenimiento que tengo que entregar. Me toca lavar afuera amigos, ya que acá no hay donde en el local meter una tina. Tenía pensado acá amigos, miren, acá en este rincón hacer la tina y eso, pero bueno, eso requiere una inversión. Y pues vamos mirando con calma amigos, ¿ok? Sí, porque pues todo es plata, se vendieron muchas cosas. Bueno, entonces
Son días duros, amigos, la verdad, días buenos, días que hay que aprovecharlos. Y yo me voy a tomar un sorbito de eso, me disculparán, amigos, porque estoy muy agotado y sediento. Ay, Dios, gracias por este día. De verdad que tenía tiempo que no volteaba así como hoy, amigos. Ustedes saben lo que es 8 mantenimientos, amigos, o sea, eso es mucho. Fuera de estáleme, póngame, quíteme, y pues el cliente manda. Después de que me paguen, yo le quito, le pongo todo lo que ustedes quieran. Eso siempre va a ser así, claro. La gente siempre manda en ese sentido. Y bueno, pues amigos, seguimos mejorando, seguimos creciendo. Espero mejorar más, seguir creciendo más, que el canal siga creciendo más. Y pues seguir enseñando muchas cositas que otros no enseñan. Espero que el canal les sirva las cosas. Y pues un abrazo para todos de Robert Vice. Suscríbanse. Chao, chao.